Amigos, ya casi llegamos a Álamo, Veracruz. Estamos aquí, estamos haciendo un viaje, pues un mini viaje, porque mañana hoy es sábado, mañana es domingo, entonces mañana tenemos que estar en Veracruz. Venimos a dejar 4 gatos hediondos asquerosos adentro de un Spark. Imagínense 4 gatos en un Spark. Lo bueno que ya se callaron, pero ya. Vamos a sacudir todos los pelos. Y miren qué curioso, este baño, esta gasolinera está muy bonito, está muy limpio. Todo está muy bonito, muy limpio. Así es como debería ser. Y tiene aquí su baño para la gente con alguna discapacidad. Está chévere eso y pues bueno, vamos a pasar al baño. Tienen la cuerdita, amigo, para bajarle. Voy a entrar.
extraño, pero el señor Chaparito no va a ser. I believe I can fly. Exacto, ya que salgamos, ya lo llevamos para la hora de la comida. Es bueno, es bueno. Pruébalo, ¿ves? ¿Qué es? Hueva frita. Pruébala, con atún, órale. Tantos años. Si ellos hacen una construcción, echan agua, se vio un aguacero, ¿verdad? Se secó. Y aquí no, que esto sigue sudando. Entre más calor hace, más suda. Miles de gentes que tienen frío en la nacionalidad. Hay poquita agua porque casi no ha hecho calor, pero nunca dejé de beber agua. Tuve 9,000 visitantes ahorita en las vacaciones, ¿sí? Y muchos se llevaron el agua, ¿verdad? Para que nos diera, pero gracias a Dios tenemos bastante. Aquí se le formó un ojo del asiento del agua y acá se le formó una cruz. Pero le metieron la mano, agitaron la figura y se la borraron. Pero ahí está, ¿sí? Y este niño es de una señora que era un niño. Le prometió 50 niños que usar Cristo y caminar. Se fue, se dio una boca de agua, tres hijos caminando, repartió a los niños que la gente ignoraba el porqué. ¿Y aquí me dejó este que se montó mi bebé? Él me dejó muchas prendas, ¿verdad? En los videos que nos ha hecho. Ese niño se tiró la parafina aquí. Aquí se formó y aquí lo desprendí. Así es que
que de varias maneras se presenta, ¿verdad? Tanto problema que tenemos, ¿verdad? Que aquí, gracias a Dios, todavía vivimos tranquilos. No oímos que nos asalte, que nos roben, nos secuestren, ¿no? Algo tiene que ver en Cristo, si no, ¿cómo vendrían ustedes, verdad? Que les cuide. Pueden tocar el agua si no están de aquí, y si hace donde tengan algún problema. Uh-huh. Sí, pero si es agua. Es agua. ¿Y por qué cae agua?